Muy bien, este es el Superduas número 44. Por ahí, y claramente estamos grabando después del otro porque nos sobraron preguntas. Así que ya saben que nos pueden mandar todo vía Twitter o a través de este video. Si lo hacen por Twitter, por favor, con el hashtag Superduas, así los podemos encontrar. Joaquín Melgarejo dice, desde Twitter: tengo unos parlantes Edifier R2700, unos que me han mencionado un montonazo de veces. ¿Los probaste alguna vez? ¿Los viste? Siempre quise probarlos. Tendría que ver de pegar algún contacto con Edifier para empezar a probar estos parlantes, porque hace muchos años estaban muy buenos. Y no sé, ahora quiero creer que siguen siéndolo. ¿Cuántos años tienen? ¿Edifier? No, los R700, 2700. ¿10 años? Tengo unos parlantes de Edifier de hace 10 años que todavía sigo usando. No sé si serán los mismos. No creo, porque los 2700 creo que eran medio grandotes. Ah, no, los míos son tamaño medio. Y para encenderlos tiene un interruptor KDC1. Mi duda es, ¿si le afectaría en algo si compro un enchufe Wi-Fi y dejo el interruptor siempre en encendido y el paso de la corriente dependería del enchufe? Calculo que con esto te referís a dejar encendidos los parlantes con su interruptor y después únicamente manejar el encendido y el apagado desde el switch Wi-Fi. Dentro de lo esperable y normal, no deberías tener problemas dependiendo de cómo haya sido diseñado el circuito de alimentación y de arranque de los Edifier. Lo que yo evitaría sería entregarle picos de tensión y o de corriente todo el tiempo para hacer el encendido. Generalmente cuando un producto tiene un interruptor de encendido, que puede ser en parlantes o, por qué no, la fuente de una PC, tienen un estado de apagado que en realidad es una suspensión, es en stand-by, y ahí consumen muchísimo menos que obviamente cuando estaban encendidos. Entonces, ese estado después tiene un reinicio que no requiere de tanta tensión y, o corriente como esto, porque en distintos productos puede pasar así o asá. Tienen este video de última para aprender un poquito de electricidad básica. Entonces, yo lo evitaría, pero no creo que tengas problema. La verdad es que si querés quedarte 100% seguro que no va a pasar nada, y hacelo a mano y ya está. Además, algunos parlantes tienen algún tipo de memoria en donde, por ejemplo, si vos los ecualizás de una forma, si es que tiene un sistema digital interno, se reinicia cuando los apagás, así que analízalo. En este caso, lamentablemente, no te puedo decir sí, hacelo así nomás, ya fue, no pasa nada, porque puede llegar a pasar algo. Este software de Wondershare nos provee la forma más sencilla de crear, editar, convertir, firmar y añadir comentarios a cualquier documento PDF en Windows y Mac. Toma control de tus archivos PDF como nunca antes usando la opción de crear formularios, proteger archivos y hasta censurar texto para evitar filtraciones de información confidencial y proteger tu propiedad intelectual de las malvadas manos de los leakers. Por ejemplo, Flan en este momento seguro está haciendo una edición sobre un archivo PDF insertando algún chiste del cual me voy a enterar más adelante. Esperemos no perder el juego. En su última versión, PDF Element recibió una actualización de la interfaz de usuario que la hace más minimalista, pero igual de poderosa. Además, añadieron una consola de control de usuario que permite rastrear y administrar licencias en grupos y equipos de trabajo. También, algo que me parece genial, pueden hacer reconocimiento óptico de caracteres, u OCR, o sea, OCR en inglés, que nos permite crear un documento de texto a partir de una imagen escaneada. Esto es ideal para quienes están cursando materias en la universidad. Colabora con cualquiera en cualquier lugar sobre la marcha usando las apps para iOS y Android. Hay tres versiones: PDF Element Standard, Pro y Business. Si les interesa, por supuesto, les dejamos los links debajo en la descripción. Finalmente, consideren que hay una oferta por Navidad, así que si se apuran, pueden aprovechar un descuento. Otra más técnica que viene del señor Edgar Huerta y dice: ¿qué pasa si se conecta un monitor a una notebook? ¿Se pierde la calidad de la resolución del monitor? Otra, si no me permite... Estas cosas que meten dos preguntas en una sola. Otra, si no me permite poner mi monitor a 144 Hz, ¿se debe a la gráfica de mi PC? Me permite máximo 120 Hz. Bueno, con respecto a estos segundos, puede tener que ver con el estándar de HDMI o de DisplayPort que estás usando. Sí, no es desastre eso. La verdad es que son un quilombo y medio que son imposibles de seguir porque te sacan la 1.4, saltan a la 2.0, después de la 2.0A, la 2.0B, después viene la 2.1. Es una cosa media rara. Entonces algunos, por ejemplo, no pueden bancar más de cierta resolución a una determinada cantidad de tasa de refresco. Entonces, tal vez estás capeado, para tirarte un ejemplo cualquiera, a 1080p, 144 Hz, pero si pasas a 4K estás clavado en 60 Hz y no puedes hacer nada. En algunos casos he visto monitores que tienen dos entradas HDMI para poder mezclar y llegar a la resolución y tasa de refresco deseada. De igual manera, generalmente esas soluciones de dos conectores tienden a darse en las etapas tempranas de una tecnología. O sea, generalmente por ahora es muy complicado que justo tengamos unos de eso. Y perdón, y en productos de muy alta gama, que son los clásicos early adopters. Claro,
me parece que lo recuerdo pasar con los primeros Apple Cinema Display, que era para alcanzar la resolución final y todo eso, pero hoy en día no se ve tanto esa solución, tanto como se ven nuevos estándares de cables, que son todos iguales, pero son distintos y es un desastre. En cualquier caso, te recomendaría fijarte en el caso de que tengas unas gráficas de NVIDIA desde el panel de control de NVIDIA mismo, que desde ahí podés configurar un poco mejor capaz. Tenés acceso capaz a alguna setting que está bloqueada en la configuración del sistema. También, ojo, puede ser que haya una diferencia en color si no seleccionás la salida de forma correspondiente, porque, por ejemplo, el output real total de rango completo de RGB debería ser del rango completo de RGB de 0 a 55. Esto igual si lo ves técnicamente en el panel de control donde sea. Y además tiene que salir en 444. Si vos, por ejemplo, lo sacás en 422, ya estás mezclando dos partes. Esto de William lo puedo explicar en otro video porque si no es medio un choclo. Pero dos partes como que la estás compartiendo con los píxeles. Entonces hay una partecita que va a ser menos definida que la otra. Es un detalle que para producción, por ejemplo, no es menor, pero que tal vez para el día a día, ver en 422, medio que no cambia nada, encima con paneles 8 bits, está todo bien. Pero sí, hay diferencias, pero no particularmente porque salga de una laptop hay una diferencia, sino por tema de estándar y estas configuraciones que te acabamos de mencionar. En breve, muy probablemente no pierdas calidad del monitor, salvo que el cable no se corresponda o las gráficas no alcancen, que generalmente no es la norma hoy en día, salvo las netbooks. Y fíjate el panel de control de NVIDIA o el cable. Si bien vos preguntaste acá, 144 Hz y 120 Hz, para aquellas personas que todavía están usando VGA, ahí sí, eso es una señal que va de forma analógica y le puede entrar ruido y nada que ver con DisplayPort o HDMI, que es 100% digital. Eso ya es otra cosa. Jero o Jero Uchi desde Twitter dice: ¿aplicás conceptos de la facultad a su sistema de producción de videos? ¿Cuáles? Es una pregunta un tanto abstracta. No es abstracta. No, sí, no. La respuesta sí. Por una cuestión de que yo, por ejemplo, estoy haciendo arquitectura que no tiene una relación directa con la producción de videos. Hay conceptos abstractos, proporciones en mercados y todo eso que uno puede utilizar a la hora de producir un video, pero no son relaciones directas. Lo mismo está todo el tema del distinto software que utilizo para editar o para trabajar en arquitectura, sea Photoshop, sea Premiere o sea 3D, que en este caso no estamos utilizando todavía en el canal. Pero relación directa es complicado, pero siempre está todo relacionado de manera indirecta por un montón de factores. Tema proporciones, por ejemplo, en diseño es algo que en arquitectura indudablemente tenés que usar, pero igual creo que vos más lo trabajás por el lado de diseño gráfico, haces hace años, incluso desde antes de arquitectura. Sí, nuevamente está todo relacionado, es todo diseño al final del día, a distintas escalas y aplicado a distintos campos. En mi caso, bueno, yo vengo de la ingeniería industrial y sí, hay conceptos que estos, bueno, sí, también puede ser teoría derecha, puede ser que sean abstractos. Como por ejemplo el Kanban, que bueno, no usamos Kanban nosotros con tarjetas, pero temas mejora continua y esas cosas, son cuestiones que uno tiene en la cabeza y que las va trabajando. O por ejemplo, metodología de trabajo basada en el estudio del trabajo y que tiene que ver con cuestiones de ergonomía, sobre cómo es que ponemos la silla y diseñamos las mesas. Que bueno, sí, al señor Fran no le gusta estar sentado todo el día, pero es la forma más cómoda por lo menos de estar sentado. ¿Se acuerdan trigonometría? Lo van a usar cuando armen videos. Eso es lo que estaba afuera, físicamente, o sea, no adentro de la PC. Para eso, bueno, lo usamos en el diseño y desarrollo de la oficina. Después, para todo lo que tiene que ver con la organización de los videos, a ver, le podemos poner nombre de distintos procesos y formas de estudio que se ven en ingeniería, pero la verdad es que es más que nada una cuestión de organización hecha para nosotros. Lo que pasa es que los dos tenemos un background técnico y en algunos casos similar, ya sea del lado de diseño como del lado de matemática, entre otras cosas, y eso indudablemente penetra en todas las decisiones que tomamos y cómo es que nos manejamos para hacer estos videos. Sí, o sea, podríamos aplicar un montón de cosas más, qué sé yo, gestión de proyectos y todo eso, pero es casi necesario para la escala en la que estamos manejando, ¿no? Esa es la clave, porque más adelante, si empezamos a hacer 5 o 6 personas en la oficina y ya tenemos que hacer un seguimiento de videos mucho más zarpado, con un colchón más grande de videos todavía,
Porque ya somos dos acá. Pero tenemos una actividad bastante zarpada. En cantidad, digamos, de producción. Por más que tal vez ustedes vean un video por día y les parezca que hacemos este video todos los días y nomás, no. Entonces, cuando eventualmente lo amerite, ahí sí vamos a tener que empezar a implementar sistemas de control y de gestión, porque si no va a ser imposible trazar todo. Ahí no va a haber chance. O sea, va a ser un quilombo. O sea, se va a poder, pero va a ser un desorden tremendo. Entonces, bueno, Agustín F., ¿quién es más perfeccionista de los dos? Esa es una pregunta que se puede responder. ¿Podemos decidirlo? Es complicado porque somos dos personas distintas con dos enfoques muy distintos. Nico es perfeccionista en ciertos aspectos que ustedes lo ven reflejado en cómo editamos ciertos videos, la manera en que suceden ciertas cosas. Yo soy perfeccionista por otro lado y siempre somos perfeccionistas de modo que explotemos en algún punto de encuentro. Me da gracia que digas perfeccionista en el modo en el que suceden las cosas. Es absolutamente real lo que acaba de decir. Es el control de las situaciones. Pocas palabras. Básicamente. La verdad es que todas las personas que forman parte del equipo de Suprapixel, ya sea desde hace más o menos poco o hace muchos años, somos todos más o menos parecidos en ese sentido. Acá Windows se quiere reiniciar. Olvídate. No lo vamos a hacer. O sea, ¿no te das cuenta que estamos usando activamente Windows? Gracias, Microsoft. Entonces, por suerte podemos compartir ese perfeccionismo y cuando nos ponemos densos con algo, no, esto lo quiero así y fíjate y hacelo así porque si no está bien hecho, nos entendemos. O sea, yo te digo, no, para esto tiene que estar así, esto no lo podemos dejar mal o no puede estar así de descuidado. Te puede gustar de última. Sí, pero sí. Entendés que listo, es así, hay que hacerlo, ya está, fin. Aparte, bueno, uno al día de hoy, por ejemplo, de mi lado, yo ya espero que las cosas salgan de cierta manera porque ya sé cómo es él. O sea, él le digo, hace tal cosa y ya sé que mínimo un estándar alto va a tener. Y no voy a tener que andar controlando eso. De última se hace un control de cómo se ejecutó eso al final. Pero después, detalles del perfeccionismo en sí, ya como que son obvios, caen de maduro. Sí, no, o sea, este año fue un año de progreso y evolución porque sí. Yo arranqué con la edición de videos, si bien tenía cierta base con After Effects o iMovie y todo eso, con experiencia anterior, fue la primera vez que lo estaba armando, uno, en serie, y dos, con estándares ya preestablecidos, no era algo que me lo estaba planteando yo. Así que este año han podido ver más o menos un incremento, una diferencia en cómo fuimos armando videos. Una vez que llegué a una base, pude empezar a aportar ciertas cosas. Pudieron empezar a ver nuevos efectos, pudieron empezar a ver nuevos formatos capaz que hemos ido planteando a medida que se han hecho posibles porque hemos logrado mejores cosas o más cosas. Sí, si bien los dos fuimos desarrollando este flujo de trabajo, la gran mayoría de las mejoras en edición son de él. Él las trajo todas. Yo le dije, tenés que hacer esto, pero sos libre de hacerlo a tu manera y que sea mejor que lo que yo venía haciendo. Así que crédito va para el señor. Si están contentos con la edición, háganselo saber por favor abajo en los comentarios. Esta última pregunta me parece que la dejamos para otro momento porque me tendría que ir para que vos puedas responder tranquilo si es que tenés ganas de responderla, así que se las voy a recontra dejar picando. Y me parece que por hoy esto es todo con el Super 2 44. Ya hicimos 44. Un montón. Y eso que reseteaste la cuenta de los Super 2. Es verdad, pero era necesario. Era necesario porque es otro formato. Sí. Y dentro de esta misma tanda evolucionó también el formato de los Super 2. Sí. Tenemos que hacer uno en donde vos me leas las preguntas y yo no sepa cuáles son. Estilo Ken con Austin. Una cosa por el estilo. Bueno, esto es todo por hoy, ¿no? Uh-huh. Sí. Si ya se suscribieron y todavía no activaron las notificaciones con la campanita, por favor háganlo, así no se pierden de ninguno de los videos del canal. Nos vemos en próximos videos. Adiós. Otro más que no se suscribió. Llévatelo.